anciana que estoy empezando a preocupar. Muchísimas gracias por su presencia en esta noche tan especial para esta edición de Raíces, esta jornada etnográfica que con el nombre de Raíces, el año 2021, vuelven a reunirnos aquí en este centro cultural para celebrar esa búsqueda que hace Raíces, precisamente de esas raíces, de ese arraigo que nos une a nuestra historia, a nuestra tradición, a nuestro patrimonio. Esta jornada, este proyecto, enmarcado dentro de las actividades de la Concejalía de Patrimonio Histórico y de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, dirigida por Elena Esquino y con la coordinación, por supuesto, de la Escuela de Folclore que dirige Noé Peña. Y vamos también, por supuesto, a nombrar la importancia que tiene el convenio que desarrolla a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Todo eso propicia que estén un año más aquí, una noche muy especial, con reconocimiento, con la entrega de esos reconocimientos y con una obra que viene después que se llama Barranco Abajo, que me han dicho que merece la pena verla. ¿Sí, no? No sé tampoco, pero bueno. Ustedes quédense a ver y después me dicen, ¿vale? Pero bueno, como digo, un auténtico privilegio para mí poder participar después en Barranco Abajo, pero también que se me haya encomendado esta tarea de poder presentar esta parte del acto. Y mi papel ahora me pide convidar al escenario al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enrique Quintana, para que me dirija una palabra. Gracias, Geray. En primer lugar, darles la bienvenida a los premiados, a los compañeros concejales de corporación, al alcalde de Valsequillo, Francisco Álvarez, que nos acompaña, y a los vecinos y vecinas. Disculpar a Rubén Pérez, el director general de Cultura del Gobierno de Canarias, que iba a estar aquí. Y disculpar también que por motivos no deseados, mi compañera Elena Espino, que es la concejala del área de cultura, que es la que ha preparado esta jornada a lo largo de este año, junto con todo el equipo de la Concejalía de Cultura y de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, no pueda estar aquí hoy. Estas jornadas se comenzaron a celebrar en el año 2019, con un día puntual, y desde ese año 2019 hasta la fecha se han ido consolidando, incluido el año de pandemia. La Concejalía de Cultura ha apostado por seguir manteniendo las actividades, incluso a pesar de las dificultades sanitarias conocidas por todos. Este año Raíces ha llegado con una programación mucho más amplia y variada. Han sido casi 3 semanas de un intenso trabajo en que la Concejalía de Cultura, en coordinación con otras áreas del Ayuntamiento, la Concejalía de Agricultura y otras áreas también de la Administración, han desarrollado un programa de actividades cargado de tradiciones y de identidad. Pero en especial hay que hacer un reconocimiento a la Escuela Municipal de Música, a los trabajadores de la Escuela Municipal de Música, que han sido los que han liderado, junto con los trabajadores del área de cultura, esta jornada. Actuaciones musicales, talleres etnográficos, coloquios, conferencias, sí, un sinfín de actividades que consolidan este encuentro de Raíces. Desde la primera edición, Raíces ha realizado una serie de reconocimientos, y este año también es así, a colectivos que han puesto valor en el patrimonio social y cultural que nos define como sociedad canaria. Desafortunadamente, a lo largo de estos años, algunas de esas personas homenajeadas nos han dejado, pero también al área de cultura y patrimonio histórico le gustaría hacerles también una pequeña mención y un pequeño reconocimiento. Ángela Rodríguez Artiles, a Dolores Sánchez Pereira y a Carmen Sarmiento. Un aplauso para las personas que nos han dado. Por último, me gustaría de antemano felicitar a los homenajeados y a los premiados de este año, a la que sería la Gloria, la premiada que sería la Gloria, presentada por José Miguel Ortega Suárez y Francisco Álvaro Pérez Navarro, Rafael Herrera Vera, Antonio de Alterada, a Víctor Batista Velázquez, de Rancho del Ánima, de Valsequillo, y también al poblado de San Fernando, que mañana le rendiremos homenaje, a partir de las 6:15. Termino, como empecé, agradeciendo a la Dirección General de
el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, la asistencia y la participación en este acto, y a Francisco Ata, a Paco Ata y a Gregorio Peñate, alcalde y concejal de festejos del Ayuntamiento del Cepillo, por mostrar su apoyo a este rancho de año. Animar a la Concejalía de Cultura, como primer teniente alcalde, a que siga trabajando y desarrollando este tipo de actividades, a que siga impulsando la cultura, porque creo que es una manera también de generar economía, de generar recursos en las personas que trabajan en su entorno, y que es una manera de impulsar el desarrollo del municipio. Muchísimas gracias. Pues vamos allá adelante con esos reconocimientos y por supuesto agradeciendo, como no puede ser menos, la labor de todos los que han puesto lo mejor de sí para que esta nueva edición de Raíces sea posible. El primer reconocimiento es un reconocimiento muy especial, un reconocimiento colectivo donde los haya y que recoge la historia que da origen a Maspalomas que hoy en día conocemos, ¿no? Todo lo que ustedes conocen como el poblado de esa zona y que se empezó a desarrollar en el año 61, con lo cual cumplieron los 60 años que de alguna manera festejamos, y el reconocimiento que se hace a quienes de alguna manera, como decía, cimentaron con ese poblado la Maspalomas actual. Ocupan ese espacio en el que fundaron este San Fernando, que conocemos, como digo, muchas veces los hijos, los nietos, los bisnietos de aquellos primeros pobladores. Y por eso este reconocimiento nos resulta tan importante, el reconocimiento al poblado. Vamos a ver un vídeo que ilustra esto que estamos contando. El ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana reconoce la importancia social y cultural de Maspalomas y su topónimo, que nace como todos los pueblos, más allá del recuerdo. Anclada al sur de la isla, también como todos los sures sedientos y lejanos, el punto cardinal puede más que sus gentes, su historia o su propio nombre. Si hablar hoy del sur del Canario significan adjetivos de opulencia, riqueza o ambigüedad, anteayer, hasta hace 60 años, significaba nombrar un lugar alejado, perdido, casi en estado virgen, donde la majestuosidad del faro, con la belleza serena de la charca y de sus playas, se prolongaban al corazón noble de unos maspalomeros y unas maspalomeras, que deshojaban los calendarios con sus alegrías y tristezas al intemperie, haciendo de la sencillez un rito y del sudor un signo. Sucedió que el 1 de marzo de 1961 nace un pueblo, nace un topónimo, el de San Fernando, que queda grabado sobre mármol en la doble escalinata de acceso a lo que en lo sucesivo iba a ser reconocido como el poblado antiguo de San Fernando de Maspalomas, y que poco a poco acapara terrenos, espacios y volúmenes de tal forma que ha delegado a un segundo término, el de Maspalomas. Nace este poblado a fin de acoger con unos mínimos de dignidad y calidad de vida a aquellos pastores, agricultores, canalleros, labradores, plataneros y alpaceros que escarbaron con sus manos los cimientos de la Maspalomas que disfrutamos en este siglo XXI. Poblado que hoy en día lo habitan en su gran mayoría los hijos, nietos y bisnietos de aquellos. Premio Raíces 2021 a la cuna histórica, social y cultural de lo que hoy es el pueblo maspalomero y la zona turística Maspalomas Costa Canaria. Reconocimiento al 60 aniversario del poblado de San Fernando de Maspalomas. Hay que decir que este premio ni lo entrega nadie, ni lo recoge nadie en particular, de tal manera que se hace más colectivo, porque es el premio, como decimos, el reconocimiento a esos fundadores de ese poblado, como es, cumple 60 años. Así que ese aplauso, como hay que repartirlo entre muchos, tiene que ser más fuerte. Pues tras ese reconocimiento al poblado, vamos a irnos hasta la gloria. ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Claro que sí! Nos vamos a ir hasta la gloria, hasta la que sería la gloria, San Agustín, porque ahí se va a reconocer el trabajo de quienes mantienen esta tradición hermosa.
hermosa tradición heredada y aquí se reconoce hoy con este reconocimiento Casa Raíces al trabajo de la cacería,